És coneguda com la monja tuitaire, i és que la religiosa Xisquia Valladares té 25.000 seguidors al seu compte de Twitter. També és present en altres xarxes socials com Instagram, Facebook, Flickr, Google Plus i LinkedIn i gestiona la seva pàgina web i el seu blog. A més, Xisquia Valladares va aconseguir que la situació dels cristians de l'Iraq fos trending topic mundial. Bon dia, benvinguda, així a Signes dels Temps, per acompanyar-nos avui. Buenos días y gracias por haberme invitado. La Xísquia Baladares és d'origen nicaragüenc, té 46 anys, viu a Palma de Mallorca i és religiosa de la Congregació Puresa de Maria. És filòloga i periodista. És també la cofundadora de la plataforma d'evangelització digital i missió. En el seu perfil llegim que vostè sempre porta o l'acompanyen una càmera de fer fotos i de vídeo, un diari... y la Biblia. Así es. ¿Son aquellos tres elementos los que configuran la, la seva tasca, podrían decir, misionera? Totalmente. Sí. Yo creo que bueno, eh, la cámara pues eh, nos hace mostrar al mundo cómo vemos nosotros ese mundo y depende mucho de lo que vivimos por dentro, mostramos un tipo de imágenes o mostramos otras. Y ese mensaje entra por todo por todos los sentidos. Luego el periódico. Eh, es eh, la encarnación de Jesús en la historia de hoy. Y luego eh, la Biblia es lo que le da sentido. Eh, es la palabra que ilumina toda esa historia, tanto en la imagen como en el texto. Eh, és difícil, és complicat, eh, tenir present la realitat social al dia a dia i, i d'altra banda, ser fidel a la paraula de Déu? No, al contrario. Yo creo que eh, justamente cuando más nos... imbuimos de la realidad cuanto más nos adentramos en lo que la gente sufre o lo que la gente vive lo que la gente sueña lo que la gente espera eh, mucho más tenemos eh, necesidad de, de, de darle un sentido desde, desde nuestra fe y de iluminar eso con la palabra de Dios o sea es, eh, Jesús encarna también hoy igual que muere también hoy mm -hmm. evangelizar eh, a las nuevas tecnologías a las redes sociales es una oportunidad ¿O es realmente una necesidad? Día? Yo creo que es una necesidad y es un mandato, porque Jesús dijo, id y anunciad a todas las gentes. Y ese todas las gentes hoy es lo que conocemos como el continente digital. Igual que cuando se fue a América, que se había descubierto un nuevo mundo, ese nuevo mundo hoy es el continente digital que si sumamos sus usuarios, sus habitantes, sería quizás el tercero más habitado del planeta. Mm. Usted hablado del continente, ¿no? Eh, sí, sexto continente, pero Benedicto XVI lo bautizó como el continente digital. Mm. ¿Qué es Podi? ¿Qué es comunicar ¿En sentido, en profundidad, en 140 caracteres? Mucho. Eh, Benedicto XVI también dijo que 140 caracteres podría ser más o menos la extensión de un versículo de la Biblia, y un versículo de la Biblia es lo que a mí me confirmó mi vocación, un versículo de San Mateo, el que decía, no todo el que diga, señor. Señor, entrará en el reino, sino el que haga la voluntad de mi padre. Son 140 caracteres más o menos. Y yo creo que a veces tenemos miedo a la brevedad y el mundo de hoy está cansado de palabras, está cansado de sermones, necesita mensajes breves y testimonios fuertes. Y el testimonio fuerte solamente no se improvisa, no se puede improvisar, surge cuando uno lo vive desde dentro. Vostè va accedir a la vida religiosa a l'era predigital, per entendre's així. Uh, ha canviat la manera seva de, de, de ser religiosa des que està en el món de les xarxes socials? Jo crec que sí que ha canviat, sobretot perquè en mi, mi aspecte personal he salido de una burbuja en la que sin querer nos metemos cuando solamente vivimos en nuestro, centrados en nuestra actividad. Y las redes sociales me han abierto a otro mundo, Un mundo eh, en el que he descubierto el dolor, en el que he descubierto las preocupaciones de mucha gente y en el que he descubierto que hay una necesidad fuerte de Dios también, incluso en los que no, se, no lo llaman así, en los que se creen que es otro vacío distinto, otra, otra realidad. Pero eh, en el fondo, en el fondo, hay una ansia de Dios y en las redes sociales se palpa, se, se vive. Entonces, sí, todo porque, eso Y tú tienes la sensación que la charla social, tú te es banal. Tot és rialla, tot és senzill, sense contingut. Vostè creu que hi ha espiritualitat a les xarxes socials? Jo crec que nosaltres tenemos aquesta missió i aquest reto de donar-les eh, profunditat i de donar-li espiritualitat. és eh, es cert que hi ha molt de superficial i molt de banal, però on està el Papa? On està la gent? I on està la gent? Està en Twitter, el Papa està en Twitter, perquè si ell està, nosaltres no vam a estar. Y además, ¿por qué no estar con los que están realmente necesitados de eso? ¿no? Uh -huh. eh, pero es muy importante para mí que no nos quedemos solo en lo digital, sino que eh, a través de lo digital lleguemos a una vivencia presencial, porque no existan los sacramentos digitales. Uh -huh. Entonces, eh, hay como a lo mejor tres procesos, tres etapas en un mismo proceso y que en muchos casos empieza en el continente digital. Uh -huh. Uh, ho a l'inici, molta gent la coneix, potser mediàticament per la monja tuitera, li sorprèn eh, aquest apel·latiu, que la coneguin per si, que, que hagi sorprès tant el fet que una religiosa tingui èxit eh... o, o es comuniqui diàriament per Twitter? Bueno, creo que eh, las famas, entre comillas, son pasajeras, son temporales y son modas y sobre todo en los medios de comunicación sabemos perfectamente que cuando una cosa se pone de moda, pues eh, es un corto plazo de tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, me sorprendió la primera vez que lo leí, fue en un diario local de Mallorca, el apelativo me lo dio un diario local, y ahora ya la verdad es que, <laughs> bueno, ni fu ni fun y fa, es decir... Eh, lo he asumido, ¿no? Però, eh, vostè es, es troba sola, diguem, com a religiosa en el món digital o, o realment hi ha més gent que la que potser... No, hay mucha gente, hay mucha gente. Eh, religiosas, sacerdotes, incluso laicos, eh, seglares que están comprometidos con la iglesia y que viven muy en serio lo que es la evangelización digital. Es algo que quizás es muy desconocido hoy pero que eh, desde el Vaticano se está hablando muy claro y con unas líneas muy, muy, muy avanzadas con respecto a lo que quizás se viva en otras iglesias o en otras conferencias episcopales más nacionales, ¿no? más mm -hmm. locales. Potser l'Església té o tendeix de vegades en aquestes xarxes socials a, a, a ser plataforma d'anunci, de, de posar el que pensa, però no hi ha interactuació. És a dir, l'Església no, no parla amb la gent sovint, no? Potser el papa mateix penja un tuit o dos cada dia, Pero no responde a ninguno. Claro, realmente no es fecharse, su sociales. Mira, no? yo, yo pregunté eh, justamente a Monseñor Cheli y a Monseñor Lucio Ruiz, son del Vaticano, el presidente de la Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales y el jefe de la Oficina de Internet, por qué el Papa no interactúa. Y la respuesta me convenció. El Papa no puede interactuar porque respondería a unos y excluiría a otros, y él es pastor universal. En el caso de la cuenta del Papa, que es tan millor, con tantos millones de seguidores, yo lo comprendo, aunque. Sé que están estudiando otras formas de poder interactuar. Ahora, en el caso de las cuentas institucionales o corporativas católicas eh, yo creo que es una es un reto que deberían plantearse y por supuesto en el caso de las cuentas personales es una obligatoriedad. No podemos estar eh, como antes hace unos años, ¿no? Que parecemos carteles de anuncio en el que solo lanzamos, lanzamos, lanzamos y una red social es diálogo, es escucha y es interacción pero no por la interacción en sí sino porque estamos llamados a crear una cultura del encuentro. Y esa cultura del encuentro es imposible sin el diálogo, y es imposible sin la escucha y sin la cercanía. Però sovint en les xarxes socials, i en que vostè s'hi ha trobat, hi ha moments en què persones que poden insultar, desprecis, atacs fins i tot eh, eh, de ciberatacs, eh, tot això s'hi ha trobat, això, clar, això potser crea un rebuig, una certa por, no? tenim por a posar-nos en diàleg, no? Perda que está posada está a...? Yo creo que si hay en Irak gente cristiana que está dando su vida simplemente por marcar una cruz en la puerta y lo hacen a propósito y no solo en la puerta sino que se tatúan en las muñecas y que quieren decir que son cristianos, sabiendo que pueden perder la vida. Nosotros somos muy cobardes si nos, a, nos avergonzamos, de mostrarnos lo, lo que vivimos. Y luego, por otra parte, ¿cómo callar lo que nos ha cambiado la vida? ¿Cómo callar si a mí esto me ha dado la felicidad, si a mí esto me ha llenado? Yo, eh, si tengo una buena noticia, eh, soy incapaz de callármela. Yo creo que necesitamos mm, ser más valientes y arriesgar. El miedo es miedo a lo desconocido, pero eso se soluciona muy rápido. un poquito de formación, un par de cursos y está arreglado. Y yo creo que eh, de las frases más repetidas por Juan Pablo II es no tengáis miedo, pero es que la Biblia lo repite 365 veces, una por día. Así que por algo será. Ah, sí que de... ens ha donat algun, si sí de donar algun consell a alguna congregació religiosa, suposo que a la seva mateixa congregació això doncs, Es una congregación activa, digamos, en aquel este sentido. No sé si hay otras charmanas también, de la sí. pureza de María, han entrado en aquel mundo. Sí, sí. En sí o sí. o fins sí. I tot, si, si habido alguna vocación surgida de, de las charlas sociales. Bueno, eh, vocaciones, eh, te digo que desde hace un tiempo estamos recibiendo mails de chicas que se plantean la vocación y quieren hacer una experiencia con nosotras. Mm. Y yo los reenvío a la madre general o a la maestra novicias y ellas ya sabrán lo que tienen que hacer. Pero es curioso cómo sí que es verdad que han aumentado ese tipo de correos electrónicos en los que se reclama esa experiencia. ¿no? Eh, y por otra parte, hermanas mías, hay muchas en Twitter y en Facebook. Y nuestra congregación también tiene su propio Twitter y su propio Facebook. A mí me alegra mucho porque la verdad es que es lo que la Iglesia está reclamando, es lo que la Iglesia nos está pidiendo. No son dos mundos paralelos que la gente cree. No existe por un lado la vida real y por otro lado la vida digital. Eso sería vivir en una esquizofrenia en realidad. Son una sola. Por tanto, si somos misioneros y si somos evangelizadores y si somos educadores, hemos de serlo en en todos los sitios, y ahí donde estamos. Uh, Antonio Espadaro, que es un jesuita experto en nuevas tecnologías que ha escrito recientemente o ha escrito cibertología, de que internet está cambiando la manera de de, de concebra La iglesia y la fe, ¿no? ¿Usted comparte ese está Totalmente. Opinió? He leído el libro, no solamente lo he leído, he tenido el gusto de pasear con él una tarde entera por Madrid, eh, de escucharlo el año pasado en el Congreso de Emisión, en su ponencia, y completamente, o sea, me parece un libro que todo religioso debería de leer y todo cristiano debería leer, porque es un visionario, un visionario y de hecho... Eh, no solamente presenta eh, los beneficios de Internet, sino también los riesgos o las limitaciones que puede tenerlo. Dice, mm -hmm. por ejemplo, que es como un supermercado de productos, incluso religiosos, en los que da igual y se pone al mismo nivel lo que es el cristianismo que lo que es cualquier otra eh, mm -hmm. visión espiritual. Y, y claro, eso también es una limitante y también es un riesgo que hay que conocer. Claro, en aquel mar inmenso que son las redes sociales, que puede ser Facebook o Twitter. com algú pot realment arribar a saber el, el que té un missatge realment interessant de fons o no, no? com no caure en missatges de vegades perjudicials. Claro, eh, eh, ahí hace falta tener un criterio y los criterios se forman eh, desde la educación, no, desde el tener claro eh, que cuando estamos fuera del magisterio de la Iglesia estamos ya rayando límites peligrosos, no porque sean malos, sino porque a lo mejor no nos hacen tanto bien eh, mm. y con esto no quiero menospreciar ninguna otra religión ni ninguna otra espiritualidad, sino eh, simplemente que si hay un supermercado de muchos productos, yo quiero el mejor. Y para mí, en mi vida, el mejor pues es el catolicismo. Ho esmentàvem. Vostè és una de les persones que va eh, impulsar aquest projecte, que és Emisión que no sé si és fer de missioner eh, en aquest eh, continent digital, no? És, eh... com neix aquest, aquest projecte, que de fet fa poc va rebre el Premi Bravo sí. de la Conferència Episcopal Espanyola. Qui hi ha al darrere i una mica quins són els objectius? Bueno, eh, y misión significa misión en internet. La I és de internet. Eh, y, y de hecho en todos nuestros hashtags colocamos la I delante. Llamamos I evangelizar, El caso es que eh, nosotros tenemos tres objetivos principalmente. Uno es crear comunión, crear encuentro, eh, comunión con la iglesia y comunión entre los que somos la iglesia. Luego, eh, dar, ofrecer formación. Y luego eh, llevar lo digital también a lo presencial a través de eventos como el Congreso, como la IPARTY e y como otros que iremos organizando si Dios quiere y, y también nos permiten los tiempos, eh, pues al menos uno cada año. Por esto de no quedarnos solo en el mundo digital. Uh -huh. eh, tenemos ahora mismo... Mmm, cerca de mil eh, inscritos como voluntarios. Eh, tenemos un equipo coordinador de cinco personas que lo llamamos el staff y luego dos consejos, uno para España y otro para Latinoamérica, que son un equipo de personas muy cercanas, que, que son colaboradores cercanísimos, que son los que en realidad llevan... Adelante muchas de las iniciativas que estamos llevando a cabo. Son no gena, a ti personal, que decidáis convertirse en a ti Claro, claro, claro. Desde... O sea, nosotros consideramos que ya desde el momento en que te inscribes a través del formulario de la web, te conviertes voluntariamente en misionero. Pero dentro de toda esa montón de gente que son, son, son demasiados como para trabajar en equipos pequeños, pues hemos creado estos dos consejos. Mm -hmm. Vostè també és una de les impulsores o de les promotores d'un hashtag, d'una etiqueta. Jo també en soy cristiano d'Iraq. De, de fet, la mateixa fotografia del perfil de, de Facebook i Twitter vostè ho té i molta gent eh, ho ha incorporat. Ens esmentava també que el Nadal passat va poder eh, anar a un camp de refugiats al Kurdistan, a Erbil, eh, en què hi ha doncs, la presència de milers de refugiats eh, cristians que fugen d'aquesta barbàrie diguem, que està passant al Pròxim Orient del radicalisme. Com pot ajudar aquesta presència en xarxes socials a donar a conèixer aquest, aquest drama humanitari que potser de vegades passa desapercebut en els grans mèdia, no? o les grans fuig de les grans portades de diaris. Pues mira, yo creo que es muy importante crear sinergias dentro de la iglesia. El hashtag de Inavidad Irak Eh, consiguió lo que consiguió gracias a que fue la iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada y de e Misión juntas y los community managers trabajaron y mm -hmm. la estrategia se planificó y se pensó con mucho tiempo eh, mientras nosotros estuvimos en irak ellos estuvieron eh, pasando un vídeo un teaser para ayudar a convocar a una quedada en Twitter esa quedada es la que consiguió ser trending topic mundial que con el hashtag de Navidad Irak porque eh... se utilizan las mateixes... eines i la mateixa planificació que pot utilitzar una multinacional Totalmente. de qualsevol producte, no? Vull Exacto. dir, cal anar per aquí, en la Exacto. professionalització, Exacto. i fer servir les mateixes eines, no, no hi ha res a la improvisació. No, 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 no. para nada. O sea, eh, yo creo que en la iglesia es obligación formarnos en las mismas estrategias y en las mismas herramientas y, y usarlo para nuestro objetivo, Que es solamente uno, eh, anunciar el evangelio y todo lo que tenga que ver con eso. Que en este caso, pues los cristianos de Irak tienen que ser dados a conocer con más. Eh... Eh, amplitud porque me parece que lo que está pasando es tan grave y es una, un genocidio tan terrible que se le dedica solamente a lo mejor dos minutos en un telediario cuando se le dedica a algo. ¿Y qué va a descubrir usted? ¿Qué historias humanas va a conocer en este camp de refugiados? Pues mira, la que más me impactó es la que publiqué en El Mundo que es la familia Hadar que le arrebataron de los brazos a su madre a la niña de tres años eh, y que no han vuelto a saber nada de ella desde entonces, eso fue pues la noche que huyeron en, en agosto de, de Caracol. Eh, esa es la más impactante por el modo en que sucedió toda la historia. Eh, luego, una mujer de 100 años eh, que su nieto de 14 las tuvo que sacar en brazos. Eh, porque si no, pues ella no podía andar, no podía salir y huir. Y para mí es muy duro que a los 100 años tengan que empezar la vida bajo cero, digamos, no, no de cero, sino menos, cuando ya tocaría que descansara. Luego, una niña de 5 años que tenía una enfermedad en la que no puede sujetar la cabeza, no se puede poner de pie, no puede hablar y está en una colchoneta en el suelo. Esa la publicamos en La Razón. Y es una zona de mucha humedad, no tiene tratamiento, está la madre muy desesperada. Eh, son historias eh, con nombres y apellidos en las que tengo las fotos de cada rostro y que es imposible olvidar. Eh, otro señor que nos contaba que mientras eh, estaban huyendo, cuando consiguieron ya salir de Karakosh al entrar a la frontera del Kurdistán iraquí, eh, los pesmerga no sabían qué era esa avalancha de gente y también empezaron a dispararles por lo que murieron por error familiares suyos. Eh, luego otro, otro chico estudiante de medicina que se enteró que le habían saqueado la casa porque alguien compró su estetoscopio en un mercado que habían montado de objetos saqueados en Mosul y le llamaron desde Bagdad. Eh, eh, son infinitas, todas son historias muy duras que nos hacen cambiar la visión del mundo, la mirada y no podemos mm, seguir igual después de conocerlas porque sería eh, ser incoherentes totalmente con la conciencia. I la, la Iglesia, pensava, l'Església d'aquí, occidental, de, de Catalunya, d'Espanya, eh, és prou conscient d'aquesta realitat? Diguem, quina és la lliçó no? que s'aprèn amb el testimoniatge tan, tan dur d'aquesta gent? Yo creo que eh, la organización más consciente de esto es Ayuda a la Iglesia Necesitada, que es una fundación de la Santa Sede, A mí eh, me parece que se puede hacer mucho más, que el Papa de hecho está pidiendo eh, que se actúe no, la comunidad internacional, eh, cada persona en la medida en que pueda, dice él, no solo con oraciones, sino cada persona en la medida en que pueda. Me acaban de decir esta mañana que también ha pedido que en todas las misas se haga una petición por los cristianos perseguidos. Eh, yo lo noté muy triste en el mensaje que dio en Pascua, por ejemplo, en la bendición Orbes. Orbe, ¿no? Me pareció que el Papa estaba preocupado y de hecho fue uno de los temas a los que le dedicó más tiempo. Eh, me, me duele sobre todo que... Estos cristianos les he oído decir que ellos tienen su esperanza y su confianza en que nosotros desde occidente les vamos a rescatar y ayudar. Y yo lo que veo en occidente es indiferencia y mirar a otra parte. Mm. Volem acabar aquesta conversa un pensament positiu. Vostè fa molt temps també i es va difondre per les xarxes i de fet fa un temps va publicar vostè un llibre, un recull de tuits, de ja rezar i a dormir, si no m'equivoco. No sé si encara ara, també, no sé si cada nit o de tant en tant també utilitza aquest hashtag, que és que al vespre, abans d'anar a dormir, de tancar el telèfon o la tauleta, doncs llença a la xarxa un pensament positiu, no? sí. una, una, una imatge i un pensament positiu. No sé si és molt demanar-li que acabem aquesta entrevista també sí, sí, sí. amb un d'aquests pensaments, amb un d'aquests tuits. Bueno, sí, podríamos acabar eh, diciendo... Eh sé la mejor versión de ti mismo, eh, no desaproveches la oportunidad de ser feliz. Dios te bendiga. Xisquia Valladares, le agradezco molt que hagi vingut avui a Signes dels Temps per donar testimoniatge d'aquesta feina que no només vostè, però molta gent de cristians, d'església, estan donant, estan lluitant perquè l'església canviï també una mica el xip i entri de ple a les xarxes socials, que és on avui dia doncs ja hi ha ja, ja la joventut, sobretot, però hi ha ja molta gent que està present. Moltes gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies a vosaltres, de veritat, per haver-me invitat. Ets una altra, gràcies. Yes.